poco a poco se va complicando el ejercicio, pero este tampoco trae demasiadas cosas raras. Pero sí aporta una nueva base, ¿ven? Esta ya no es la canónica. Acá hay una base B que es 200 040 003. No es la canónica, pero es la hermana de la canónica esta. Está pegada a la canónica, ¿sí? Así que rápidamente vamos a poder trabajar de la manera por ahí más directa y más sencilla. Fíjense lo que yo voy a plantear acá ahora, a ver qué me queda. Yo voy a buscar los transformados de los canónicos, porque con eso voy a poder obtener esta matriz. Con estos transformados no voy a obtener esta matriz, voy a obtener una matriz que va de acá a acá. ¿Por qué? Porque no es la matriz canónica. ¿Sí? Voy a encontrar una matriz que va a acompañar a la transformación, pero no es la que me están pidiendo. Lo que yo voy a hacer acá es plantear lo siguiente. De este primer vector digo, a ver, el transformado de 2, 0, 0 es igual al transformado de 2 por 1, 0, 0. ¿Sí? Y este es igual a 2 por el transformado de 1, 0, 0, que es igual a 4, 2, 2. 4, 2. ¿Qué hice acá de raro? Para decirlo rápido y mal, saqué factor común el 2. O sea, en realidad lo que hice fue poner el 2 como un escalar que multiplica a un vector de la base canónica. De acá mismo puedo decir que el transformado de 1, 0, 0, dividiendo ambos miembros por 2, es este 2 se me va si divido por 2. Todo esto dividido por 2 me queda 2, 1. Este es un resultado que me interesa. ¿Sí? Con este otro voy a hacer algo parecido. Yo tengo que el transformado de 0, 4, 0 es lo mismo que el transformado de 4 por 0, 1, 0, que es lo que me interesa a mí, y es igual a 4 por el transformado de 0, 1, 0, igual a ¿cuánto? A 1, 1, 1. Divido ambos miembros por 4, o paso este 4 dividiendo, y tengo que el transformado de 0, 1, 0 es esto dividido 4, esto dividido 4, ¿se entiende, no? Estoy haciendo esto. Divido por 4 y divido por 4. Simplifico, me queda un cuarto, un cuarto, un cuarto. Voy bien, tengo el transformado del segundo elemento de una base canónica. Vamos con este, pero el tercero, haciendo lo mismo, diciendo que el transformado de 0, 0, 3 es igual a el transformado de 3 por 0, 0, 1 y es igual a 3 por el transformado 0, 0, 1, 3 por el transformado 0, 0, 1 es esto, 0, 0, menos 1. No, me equivoqué, por apurarme, perdón, ahí va sin el 3, va, el transformado de este es este, 0, 0, menos 1. Divido todo por 3. Por así decirlo. Y me va a quedar que el transformado de 0, 0, 1 es igual a 0, 0, menos 1 tercio. Cuidado con esto, ¿no? Porque esto ya no es igual a esto si yo divido por 3. Pero bueno, hágate cuenta que tomaron esta parte de la igualdad. Lo borro para que no quede demasiado feo. Ahí. ¿Sí? Podríamos decir que de acá, dividiendo todo por 3, llego a eso. Conclusión. Ya puedo obtener la matriz. La matriz A es el transformado del 1, 0, 0 puesto como columna. 2, 1, 1. El otro transformado, un cuarto, un cuarto, un cuarto puesto como columna. Y 0, 0, menos 1 tercio. Ya tengo la matriz canónica y la expresión matricial canónica sería
transformado de x y z es igual a 2, 1, 1, 1 cuarto, 1 cuarto, 1 cuarto, 0, 0 menos 1 tercio por x y z. ¿Sí? Muy bien. ¿Y la expresión funcional? Y hago este producto. El transformado de x y z es esta fila por esta columna. 2x más 1 cuarto de más 0, z. Punto y coma. Esta fila por esta columna va a la segunda componente. X más 1 cuarto de y. Y la última fila por esta columna, x más 1 cuarto de y menos 1 tercio de z, a la última componente. Esto es x prima, y prima, z. Ahí estaría la solución al ejercicio. ¿Sí? Bueno, ahora ya está, el ejercicio está terminado ahí. Yo voy a plantear otra forma de resolver esto, que cuando las cosas se compliquen suele ser la más ágil y segura de todo, que es trabajando con matrices. Miren, yo acá tengo una base B cuyos transformados conozco. ¿Sí? Los transformados son estos y esta es la base. 2, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 3. Voy a plantear acá un cambio de base. Los cambios de base son transformaciones lineales. Eso es muy importante. Es más, son un tipo particular de transformaciones lineales que se llaman isomorfismos, que después van a aparecer. Y lo voy a hacer a través de una matriz de cambio de base que voy a llamar P. Esa matriz P no es otra cosa que estos vectores puestos en columna. 2, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 3. ¿Sí? Muy bien. Ahora yo voy a decir, voy a partir de acá y voy a hacer este recorrido para llegar hasta acá. Y ver qué relación hay entre esa matriz que surge y la que yo tengo. Porque acá hay una matriz, que es la matriz que voy a llamar A', que es la formada por estos tres transformados. ¿Ven? Esta matriz A', que son los transformados de estos tres, la puedo poner así. 4, 2, 2, 1, 1, 1, 0, 0, menos 1. Bueno, miren cómo puedo llegar a calcular esta matriz o a verificar si esto está bien, partiendo de acá y llegando a aquel extremo por dos caminos distintos. Para mí este es uno de los métodos más seguros para resolver y verificar estos problemas. Yo parto de alfa, beta y gamma, que son las coordenadas de un vector en esta base. ¿Sí? La representación de un vector de R3 en esta base. Eso lo premultiplico por P, por la matriz de cambio de base, y llego a x y z. Ahora, a esa igualdad, a ambos miembros los premultiplico por la matriz A. A por P por alfa, beta, gamma, es igual a A por x y z. Si yo parto de x y z, premultiplico por A, voy a llegar a x prima, y prima, z. Estoy trabajando con matrices, con un montón de valores acá que representan ecuaciones, pero es mucho más ágil esto. Y ahora yo me pregunto, si esta matriz que tengo acá me lleva de alfa, beta y gamma a x prima, y prima, z prima, tiene que ser la matriz A prima, porque alfa, beta y gamma multiplicada por esta matriz me tiene que dar esto. Quiere decir que A por P debe ser igual a A'.
Muy bien. Supongamos que no conozco A. Voy a poner acá la matriz P. 2, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 3. A por la matriz P debe ser igual a A', que es esta. 4, 2, 2, 1, 1, 1, 0, 0, menos 1. Si yo quiero esta, voy a premultiplicar ambas por la inversa de esta. La inversa de esta es muy sencilla, ¿eh? Bien. Me quedaría así. A por la inversa de esta. Me queda 2, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 3. Su inversa es 1 medio, 0, 0, 0, 1 cuarto, 0, 0, 0, 1 tercio. 4, 2, 2, 1, 1, 1, 0, 0, menos 1, por esta misma. 1 medio, 0 y 0, 0, 1 cuarto y 0, 0, 0, 1 tercio. Si yo hago este producto, lo que voy a obtener acá es la matriz que estaba buscando, la matriz A. Miren, 4 por 1 medio, 0 y 0, me queda 2. Esta fila por esta columna. 4 por 0 más 1 por 1 cuarto más 0 por 0, 1 cuarto. Esta fila por esta columna. 0, 0 y 0. Esta fila por esta columna es 2 por 1 medio es 1. Después 0 y 0, 1. Esta fila por esta columna me queda 2 por 0, 0. 1 cuarto. Y esta fila por esta columna, 0. Bueno, y la última se la dejo. Pero vamos a obtener esta. No les quepa la menor duda. Yo recomiendo mucho este procedimiento. Si ustedes miran, el único problema fue que tuve que invertir esta matriz. Pero no suele ser mucho más trabajo que resolver sistemas de ecuaciones acá. ¿Sí? ¿Habría otra forma de resolver esto? Sí. Pero eso se las dejo a ustedes. Se podría hacer algo parecido a lo que yo hice en el ejemplo anterior. Escribiendo, no lo voy a hacer, lo voy a dejar planteado y el que quiera lo puede resolver y va a ver que le da lo mismo. Escribir un genérico X, Y, Z como una combinación de estos. ¿Ven? Fíjense, esto sería X por 1, 0, 0 más Y por 0, 1, 0 más Z por 0, 0, 1. Uy. Y ahora miren cómo voy a poner yo acá estos. Voy a multiplicar. Voy a dividir esto por 2 y esto lo multiplico por 2. Me queda igual a X sobre 2 por 2, 0, 0. Más Y sobre 4. Y sobre 4, ¿sí? Y sobre 4 por 0, 4, 0. ¿Qué estoy haciendo? Estoy multiplicando por 2 y dividiendo por 2. O sea, no altero nada. Más Z sobre 3 por... me queda este. 0, 0, 3. Si yo le aplico la transformación a esto y después la transformación a esto, me sale directamente y llego a la misma expresión. Se lo dejo a ustedes. Se me acabó el pizarrón.